acompañado por su pareja Georgina Rodríguez y en medio de gran expectación mediática. Así ha llegado Cristiano Ronaldo a la Audiencia Provincial de Madrid para declarar en un juicio por delito fiscal. Durante el juicio, el exmadridista y actual jugador de la Juve ha ratificado el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por lo que ha sido condenado a 23 meses de prisión, que no cumplirá, y a una multa de 18.800.000 euros como autor de 4 delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2014, cuando era jugador del Real Madrid, para eludir el pago de 5.700.000 euros a Hacienda. Según fuentes jurídicas, el delantero portugués ha reconocido los hechos ante el tribunal. El juicio apenas ha durado 5 minutos al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. A la salida, y como era de esperar, Ronaldo no ha parado para hacer declaraciones ante la prensa y se ha limitado a decir que todo había ido perfecto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.